tal, gente? Aquí con un video más. Estamos de visita aquí en Paseo El Alto, en Guanajuato. Y pues con un poquito de aire, pero ahí les voy a enseñar la obra. Va a ser un video corto porque ya no tengo nada de batería, pero aquí andamos dándole a la obra. Es una obra como de 10.000 metros cuadrados. Y pues está en la orilla de la ciudad. Como ven, es una nave grande. Y pues vengo con mi compañero de seguridad. Ahorita anda ocupado en una llamada. Pero pues es la nueva buena. Y después les voy a enseñar un poquito más en dónde estoy viviendo. Ahí para que me vayan siguiendo todo el recorrido que voy a andar haciendo por acá. Y pues está solo, está muy solo. Aquí nada más hay una nave industrial. Si se fijan, todo lo demás es puro árbol. Y pues muchas gracias por estar ahí. Ya saben, voy a estar subiendo video. Voy a estar aquí una semana o dos. Solo voy a regresar a León cada fin. Y pues para ver a la familia, ¿no? Ahí ya les estaré diciendo de cómo va a ser. Mi camarada está por allá atrás sentado en unas escaleras. No sé si se alcanza a ver, pero por ahí anda. Y pues ahí síganme viendo y al ratillo les paso unas noticias. Bueno, aquí ya se acabó esto. Ya vamos para la casa. Al ratillo les muestro cómo va a estar ahí el show, la habitación y todo lo demás. Así que al ratillo nos vemos. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Pues aquí estamos en Paseo El Alto y les voy a mostrar mi domicilio donde estoy viviendo. Es una casa chica. Es una casa de Infonavit. Y pues, como ven, no es muy larga, no es muy grande. Solo tiene una habitación, tiene una sala, una cocina, un comedor y un patio. Y pues yo prácticamente estoy viviendo en el cuarto y mi compañero está viviendo en la sala. Ese es su carro. Entonces desde la sala lo cuida, ¿no? Ahí hay una ventana. Y desde ahí le echa ojo porque pues ya ven que la delincuencia está siempre a favor del día. Y pues, ¿qué más que les puedo decir? Aquí están mis juguetes favoritos. No, no es cierto. Aquí hay unos sub y baja de unos columpios. Es lo único que hay. Creo que más para allá hay un parque. Y pues como ven, tenemos calentadores solares para no usar gas. Y pues hace un frío tremendo, ¿eh? Vean eso. El carro prácticamente está empañado. Yo todavía no me aclimato. Todavía no me aclimato al frío. Aquí tengo un gorrito, pero ahorita no me lo voy a poner. Y pues creo que me voy a aventar unas cuantas barras para el frío, porque sí está rudo, está algo rudo. Mi alarma acaba de sonar. No me ayudó en nada porque yo me desperté hace rato. Ya desayuné, me comí una concha y un cafecito. Pero hace bastante frío aquí. A lo mejor no hace mucho, pero yo no estoy aclimatado, la verdad. Y pues nos despertamos con la energía para
para seguir chambeando. Hoy toca echar colado en la construcción. Si se fijaron, ayer estaban removiendo tierra y la carpeta de pavimento. Pero ya veremos eso más al rato. Quiero hacer este video un poquito más largo para que se den cuenta de toda la perspectiva en general de lo que es la chamba en la obra. Y pues, ¿qué más? Vamos a aventarnos otra barra. No tengo un tripié todavía, necesito comprarlo. Pero por ahora es suficiente. Para tener una bonita toma del pastito. Ya se me quitó un poco el frío. Pues vamos a darle, gente. Este video lo voy a subir en la noche porque ahorita no alcanzo a editar nada. Y pues para mostrarles más que nada todo lo que hay en la obra, hacerlo un poquito más largo, más información. Y pues ahí nos vemos. ¿Qué tal, gente? Buenos días. Aquí ya en el trabajo. Voy a instalar estos postes y esta cinta de seguridad en el acceso del estacionamiento de la obra. Más que nada para, pues para evitar el acceso, ¿no? Porque como la obra se va a entregar, ya nadie puede acceder al estacionamiento. Ya estoy llegando aquí al área del acceso, como pueden ver. Allá me están llegando unos mensajes de la chamba. Y pues nada, ahorita en la instalación vuelvo a comenzar el video para que vean más o menos la chamba. Y así quedó este detalle. Ya el acceso está limitado y pues es parte de la chamba. Ahí mi compañero le está tomando foto para el reporte. Y pues ahí va. ¿Cómo la ven? Bueno, pues aquí estamos con los pintores de la obra. Como ven, a mi izquierda están pintando esa pared. Le está quedando muy bonito. Esa es la fachada de la nave industrial. Y pues están usando un brazo articulado, como pueden apreciar. Y pues su sistema de seguridad es más que nada el arnés de protección para trabajos en altura. Entonces ya lo tienen puesto y se enganchan a la canastilla. Así cuando suben a un nivel alto a pintar, cualquier accidente caen y se sostienen con el cable amortiguador. Y pues así es la chamba, hay que cuidarlos, hay que ver que todo esté en orden. Y pues sigamos en esto, ¿no? ¿Qué tal, gente? Pues creo que eso es todo. Nos vemos la próxima semana con otro video y ojalá lo hayan disfrutado.